Helado con luz. Hoy vamos a preparar helado del campo. Les voy a enseñar cómo nosotros hacemos nuestro helado. No utilizamos ninguna electricidad porque no tenemos. Entonces es todo natural, ¿ya? Algo así. Los materiales que vamos a usar son este sartencito, mini sartencito que me compré de la feria. Y este cucharón de madera. Y una tacita también que me compré. Y esto que es teicito frío, le hice enfriar para hacer el helado. Bueno, necesitamos hielo que hemos traído de allá del río. Empezamos a ordenar las cosas, despedazamos los hielos, los rompemos que sean medianos, lo echamos también agua, después le agregamos sal para que sea saladito, así va a estar más rico. Nuestro helado se va a llamar helado de sal, sabor a sal. Tenemos que ser jóvenes innovadores, por eso yo he innovado el helado de sal. El sal le hemos puesto al hielo porque eso va a permitir que pueda cocer rápido. Aquí nos ha fallado el hielo porque creo que el hielo no estaba muy hielo, que digamos. Hielo, no vas a arruinar mis planes. Bueno, seguimos girando, girando. La primera taza de helado. Bueno, amigos, no me digan que me he jugado. Bueno, sí creo que me he jugado, porque ni siquiera he podido llenar la cuarta parte de la tacita chiquitita y eso que está pequeña. Lo que nos ha jugado mala racha no era el hielo, era el sartén. El sartén no era un metal que se podría decir que es un metal para hacer hielo. El metal para hacer hielo para el altiplano es el cobre. Y yo pues estaba viendo ahí en el piso que hay un pequeño de cobre. Y yo dije, esto va a funcionar. Dije, porque era el único que encontraba chiquitito. Pero no nos ha funcionado, nos ha salido todo mal, ¿no? Si ustedes quieren hacerse helado en casa, por favor no cometan los mismos errores que yo he cometido. Vayan a conseguirse un sartén grandecito, no pequeñito, y que sea de cobre para hacer helado del campo. Luego hemos probado va a ser con leche. Le he agregado leche al sartén y así igual salió hasta la cuarta partecita. Lo bueno es que hemos disfrutado del helado porque nosotros no somos de consumir helado porque nosotros somos del lugar más frío, entonces no nos apetece comer helado. Entonces esta vez sí nos hemos dado el gustito de poder comer helado de leche o de canela, lo que sea. Y por favor, cómprense un sartén grandecito de cobre, no como yo, parece un juguete. Mi mamá me ha reñido mucho, me ha dicho, te estás jugando, ¿cómo es posible? Y así, así que por favor no cometan los mismos errores que comete esta luz. Eso fue todo, amigos. Nos vemos en la próxima. Bye bye.